Muy buenas a todos y bienvenidos a un video más para mi canal. Soy Gamotor y en esta ocasión una sección que ya lo he hecho. Esta sería prácticamente la segunda parte, que es 5 hardware que probablemente no conozcas. Tengo como un año y medio sin grabar, la verdad es que se me olvidó cómo va esto. Pero vamos con 5 hardware en este momento. Antes de empezar con el video quiero explicar cómo descargarlo, porque es increíble como me lo siguen preguntando y está muy fácil. Es decir, vamos a suponer que el video que estás viendo tú en este momento es este, que no lo es, pero vamos a suponer que lo es. Y... ok, anuncio, bot, no importa, vas a la descripción y por ejemplo aquí tienes Pokémon Glacier, Pokémon Hayward, Pokémon Harvestcraft. Yo pondré 5 igual y lo que tienes que hacer es darle aquí al link que te pongo, muy fácil. Que probablemente ponga ver juego más descarga, le das al link. Aquí tienes mi opinión personal del juego, la historia del juego, las características que este juego contiene, las imágenes de este, 4 imágenes, y le das a descargar. En descargar no hay acortadores ni mierdas, le das a descargar. Cierras esto, ya está descargado aquí en la esquina inferior izquierda. Es muy fácil como descargarlo. Así que, dicho esto, vamos con la intro y vamos a empezar con 5 hack rooms de Pokémon que probablemente no conozcas. El primero es Pokémon Hytology GBA, con una portada bastante interesting, bastante mierda, pero interesting. De hecho, creo que esta portada yo la modifiqué porque, bueno, soy un poco friki con mi página web y no me gusta que sean las mismas portadas en plan de FireRed. Saben que hay algunos hardrooms que están completos incluso, pero mantienen la misma portada. Por ejemplo, el Radical Red, lo detesto. Entonces yo modifico un poco los colores para que se vea un poco más, un poco el clickbait también, no lo voy a negar. So, Pokémon Hytology, vamos a ver la historia de este juego. Black Mesa, una organización mundial, acaba de anunciar su producto más nuevo, Psydreat, que afirma es un analgésico Pokémon. La droga rápidamente se vuelve popular y es un gran éxito. Mientras tanto, la Policía Internacional ha estado investigando las misteriosas muertes de innumerables Pokémon en toda la región. Aunque la investigación se mantuvo en secreto durante un tiempo, la gente empieza a darse cuenta. Algunas personas incluso creen que las muertes son beneficiosas, pero muchas otras no. Así comienza tu historia. Hoy es el día en que comienzas tu viaje para convertirte en un campeón. Pero no estás solo. Muchas otras personas también tienen esa ambición. Entre ellos se encuentra un niño llamado Fatal. ¿What the fuck? Bueno, sí, Fatal. Su vecino, muy arrogante y competidor constante. Todo va bien hasta que sales afuera. Hay 4 Pokémon muertos y un hombre. Es la escena de un crimen. El hombre se acerca y le pregunta si has visto algo. Luego se presenta como el Cole Phelps y nos explica que actualmente está investigando las muertes inexplicables de los Pokémon en la nación de Smetry, que es la región. Le pide su cooperación en el asunto, pero le aconseja que mantenga la investigación en secreto para todos los demás. Descubre todo esto y más en Pokémon Hytology. La característica, bueno, prácticamente tiene 9 historias con nuevos personajes, tiene una banda sonora personalizada, no existen los tutoriales básicos que ya todos conocemos como capturar Pokémon y muchas cosas obvias que han sido omitidas. Todos los liderazgos son nuevos, un poco aumentada la dificultad para que así la experiencia del usuario sea mucho mejor. Luego tenemos a Pokémon Firewall, que creo que es prácticamente lo mismo. O sea, creo que modifiqué la portada, le cambié un poco la paleta para... sí, esto lo modifiqué yo, para que no sea tan parecido. Pero así, vamos a leer la historia como siempre. Pero no hay mucho que leer aquí, porque Pokémon Firewall es un Pokémon Crystal con el tileseado y unas cosas modificadas de Rojo Fuego. Es bastante interesante, vamos a ver. Como he dicho en la introducción, este juego es un remake de Johto, pero tiene su cambio que hacen que sea un poco más único. La dificultad es un poco de las cosas que se nota, y es la historia de Red en su estancia por la región de Johto. Descubre esta secuela de Pokémon Rojo Fuego y más en Pokémon Firewall. La característica que este juego contiene por post-game se reemplaza las Islas 7 por la región de Johto. Recibes iniciales distintos y armas un nuevo equipo. La dificultad es aumentada, sobre todo cuando se llega a la región de Johto. Revancha con todos los líderes de gimnasio y cambian de equipo cada revancha. Interesting. Pokémon disponible de la primera y segunda generación sin intercambios. Los movimientos están actualizados a generaciones nuevas y los TM son reutilizables. Tipado incluido, es mucho más fácil llegar a nivel 100. Se obtiene al principio del juego sin necesidad de pasar la liga. Estamos hablando de las Pokédex. Al principio del juego lo obtenemos. Luego tenemos Pokémon Indian Platinum, que me parece bastante interesante este juego, porque este portada, esta imagen de portada, vuelvo a hablar un poco del tema sobre la desinformación y la mala información, el mal trabajo que hay en internet, porque esta portada de Pokémon Platinum Version la he visto como si fuese la portada de Pokémon Light Platinum, cuando no lo es. Todos sabemos que la portada de Light Platinum, si me voy aquí a mi segunda web, un poco de promo,
Info. Recuerden que tengo una web dedicada completamente a Pokémon Light Platinum, la guía paso a paso. Si vemos aquí en la parte de info, esta que vemos aquí es la portada de Light Platinum clásica, la conocemos todos, ¿no? Entonces, esto yo lo he visto no solamente como portada de Pokémon Platinum cuando lo ves, sino como otros juegos. Es como en plan, como no, cuando no conocen y no saben qué poner, ponen esto. Y es como que me jode. Pero en realidad, esta portada es Pokémon Indian Platinum. Vamos con ello. La verdad, poca información en internet sobre este juego, esto es lo que he podido deducir en cuanto a su historia. Esta es la historia de los rivales de Pokémon Light Platinum, Solana y Lunik, y en su aventura está relacionado también con Arceus, el Pokémon creador. Vemos personajes icónicos de la saga como por ejemplo Lance y muchas más. Sumete en esta aventura con mecánicas y Pokémon de hasta la octava generación, Pokémon Indian Platinum. Los Pokémon disponibles son desde la primera generación hasta la octava generación con formas Galar y Alola. Mecánicas disponibles de Mega Evolución, Dynamax y Gigantamax. Harun con tres regiones, una nueva historia. Gráficos con nuevos tiles, apartado gráfico mejorado. De tal manera que no da la sensación de estar jugando Pokémon Fire Red. Pokémon Kairos. Interesting. Porque este juego es como Pokémon. A ver si me acuerdo. Bueno, como un juego de Pokémon ahí que es de compilación, si no me equivoco. Y proyectazo. O sea, proyectazo de futuro increíble. Está en una etapa muy temprana, ¿verdad? Pero vamos a ello. Se dice que el trío legendario Kyogre, Groudon, Rayquaza reside en la región de Sierra, después del incidente que ocurrió en Hoenn hace unos 2 años. Debido a esto, el equipo Magma y el equipo Agua visitan la región para cumplir cada una de sus misiones, las cuales son encontrar a Groudon y Kyogre respectivamente. Sin embargo, una nueva organización llamada Team Empyrean dijo que para detener a los equipos Magma y Agua era necesario tener a Rayquaza antes. Tú, el protagonista, un joven entrenador que vive en Paperback Town, emprende su propio viaje para convertirse en el campeón de Sierra. En el viaje te toparás con muchas personas buenas y también con muchas personas malas. Para superar todos estos desafíos para llegar a tu meta final. Descubre todo esto y más en Pokémon Kairos. Pokémon Kairos tiene un nuevo mapeado con una historia siendo una secuela de los acontecimientos de Hoenn. La Pokédex es nueva y personalizada. Nuevos mecanismos de Berry y Apricorn, muy interesantes, antes nunca visto en otro hack room. Las Pokéballs están en la elaboración de Pokéballs y tienen nuevas Pokéballs. Como por ejemplo, no sé, una Tierra Ball. No sé si exista, pero a eso se refiere con nuevas Pokéball. Pokéball inventadas por los creadores. Movimientos ya actualizados de generaciones futuras. También incluye división de físico y especial, tipo de incluido, nuevos objetos y actualizados a nuevas generaciones. Pokémon Kairos. Y por último, tenemos a Pokémon, la leyenda del dragón carmesí. Muchas personas conocen este juego, tengo que decirlo. Pero a la vez no. Es decir, este juego lo he colocado en mi intro, y por eso, bueno, en una de mis intros, sabes que cambio de intro cada 2 videos. En una de mis intros he colocado esto: está un GIF de este juego, y era increíble la cantidad de gente que me preguntaba cuál es ese juego, cuál es ese juego, cuál es ese juego, cuál es el juego del minuto tal, cuál es el juego del segundo tal, dependiendo de cómo ponía la intro en cada video. Me preguntaban sobre este en concreto. Entonces dije, para mí, a mis ojos, creo que la gente conoce la leyenda de Dragon Carmesí, sí, pero en realidad quizás no. Entonces, vamos con ello. La misión de revivir una olvidada fábula empleando un concepto arcaico con el objetivo de exponer un proyecto innovador, una odisea protagonizada por el joven Shano, acompañada por supuesto de su amigo Rattata, superando diferentes obstáculos hasta alcanzar un anhelado propósito. Una nueva región y un nuevo mapeado, historia completamente nueva protagonizada por el joven Shano, Pokémon se mueve como en la quinta generación, esto es flipante, de hecho quizás ponga una reacción de cuando hice un análisis de este hackrun, que también pondré por aquí arriba, seguramente no lo ponga, pero bueno. Se están moviendo en GBA. Me va a explotar la cabeza. Tarjeta de entrenador y menú personalizado. Separación de físico y especial. El Pokémon Leyenda del Dragón Carmesí. Flipas. Increíble. Así que de esta manera, cracks, concluimos esta sección que me parece bastante interesante. De chill, aparte. De 5 Hard Room Pokémon que quizás no conozca. ¿Por qué hago esta sección? Primero porque, lo digo en serio, coño, me preguntan mucho cuál es este juego, cuál es este juego, cuál es este juego. A veces me preguntan cuál es este juego en el mismo video, en plan Pokémon Light Platinum, ¿cuál es este juego? Coño, pero no estás viendo. Perdón. Pero hay juegos que me parece que no merece la pena hacer una review, porque son juegos muy vagos. De los que tenemos aquí, Pokémon Etiology puede ser uno de ellos. Primero, por su poco progreso. Segundo, porque quizás de repente ni siquiera terminen nunca. Pero es interesante traerlos, ¿no? Entonces, no voy a dedicar una review a este juego completa, porque de repente es un juego muy pobre. Pero sí es interesante que se conozca. ¿Por qué? Lo he dicho mil veces. Se pueden extraer los recursos de juego y crear otro. Esto puede funcionar para el proyecto futuro o sencillamente porque quieres ver Hagrun nuevo y ya está. A mí me hace ilusión conocer Hagrun nuevo y ya está. Ni siquiera los juegos, solamente los veo. Entonces, por eso la sección. Recuerda que
aparte de los links de cada uno de los juegos para que los descarguen, también tienes el link de tumundoharu.com, es mi página web en donde puedes descargar juegos de GBA, juegos de Nintendo DS, juegos de Game Boy Color, los emuladores y poco más. En la parte de emuladores no hay tanto, pero tienes para Android y tienes para PC, de igual manera, GBA y Nintendo DS. Dicho esto, me gustaría que se hagan un super like, que suscriban al canal, lo que no están, y como siempre digo, mi gente, see you later.